con mi Parque Monterrey. Estamos aquí llevando el programa de Roca de mi Salvación en vivo y a todo color desde el Bronx. Desde el Bronx, llevando de la iglesia Hermanos Unidos en Cristo. Estamos aquí alabando y glorificando al Señor. Y supervisor Carlos Lindo, del programa Roca de mi Salvación. Saludamos a la Iglesia Cristiana de El Salvador, donde pertenezco. Y este es para su deleite, el deleite de las almas, la música, el cántico, la alabanza, para la gloria de Dios. Le bendecimos grandemente desde este parque del Monte Eden, en Monterrey. Les deseamos que se gocen en el programa, en los cánticos y las alabanzas. Bienvenido una vez más a su programa Roca de mi Salvación. Dios les bendiga y gócense en la palabra, en los cánticos. Dios le bendiga a todos, amados, que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Le hacemos una invitación a todos los amigos que estén alrededor nuestro. Hemos de dar comienzo un servicio de predicación de la palabra del Señor, cánticos, testimonio y de lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Gloria al Señor. La Iglesia de Hermanos Unidos en Cristo, que radica en el 2170 Betibau Avenue, gloria al Señor, juntamente con su pastor y los hermanos de la congregación y hermanos que están respaldando este servicio, le invitamos para que todos estén aquí en este lugar, para que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Los hermanos, me gustaría que se reunieran para acá, gloria al Señor. La temperatura no va a pasar a más de 72, el sol no hace nada. Mi alma adora a Dios. Aquellas hermanitas que quieren coger un colorcito ahorita, para que se le vayan las hincheras, aquí pueden venir. Gloria al Señor para siempre. ¡Ay, poder de Jesucristo! A todos los hermanos, vengan, gloria al Señor. Tenemos asiento para ustedes, para dar comienzo al mensaje de la palabra del Señor. En este día, gloria al Señor, el servicio de adoración al Señor. Hay poder en su nombre. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en esta hora, Dios. Esperamos, Dios mío, que sea tu Santo Espíritu el que tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes. Que tus ángeles estén alrededor nuestro, Dios. Y que cada palabra que se hable, Dios mío, sea para edificación de las almas perdidas que te necesitan, oh Dios. Glorifícate de una manera especial, oh Dios, en los cánticos, en las alabanzas, en la lectura de tu palabra, oh Dios. Yo confío en ti, Dios mío, que hoy, Dios mío, tú nos notarás una cosecha de armas para el reino de los cielos, Dios. Reprendemos todo espíritu del diablo, Dios, que trate de interrumpir este servicio, Dios mío. Atamos todo demonio, toda malicia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo echamos fuera, creyendo, Dios, que tu presencia, que este lugar, en esta hora, se convertirá, Dios mío, en casa tuya, Dios mío, y puerta del cielo, Dios. Que la presencia tuya se sienta de una manera especial, que a través de esta altavoz, Dios mío, tu palabra llegue, Señor, velozmente a cada corazón necesitado. Necesitamos tu presencia, necesitamos, Dios mío, que tú siempre estés con nosotros. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en este momento. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, Dios les bendiga a todos. Estamos aquí en la Iglesia Pentecostal Hermanos Unidos en Cristo, que radica en el 2170 de Deep Out, allí por la 182. Hay un grupo que alaba y glorifica a Dios. Hay un grupo que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y en esta tarde, pues, estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Te estamos presentando a un Cristo de poder, a un Cristo maravilloso. No estamos predicando una religión muerta, porque Cristo no es una religión. Cristo es salvación y es el único que puede cambiar tu vida. Es el único que te puede dar paz. No prometemos aquí que Él va a resolver tus problemas, pero sí te va a ayudar a llevarlos, gloria a Jesús. Así que si tienes un ratito libre por ahí, allégate a nosotros y escucha palabra de Dios. En esta hora vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13,
Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 5. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado tu nombre, gloria a Jesús. Lucas capítulo 3, versos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gloria a Jesús. Llega un momento en nuestras vidas cuando tenemos que hacer un alto. Gloria a Jesús, porque todos somos pecadores. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida cuando tenemos que hacer un alto y arrepentirnos de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho, y hacer un cambio en nuestra vida, porque no podemos seguir así, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan. Este mundo va de mal en peor y solo Cristo tiene la respuesta. Vamos a cantar ese coro que dice: en el hogar tú necesitas a Jesús. Gloria a Jesús. Tú quieres tener paz en tu hogar, tú quieres que tus hijos se sometan a ti. Tú tienes que llevar a Cristo a tu hogar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, agua de vida saludable para ti. Gloria a Jesús, Cristo es lo esencial, es el pan de vida, es el agua de vida, es la vida eterna. Cristo es todo. Gloria a Jesús, es la solución para nuestra vida. Gloria a Jesús. Y tú en la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Para ti, y que está
peña sigue brotando agua, gloria a Jesús. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, aleluya. Gloria a Jesús, este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Extraño los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Extraño los enfermos, echa fuera demonios.
ninguno de los que estamos aquí estuviéramos aquí, gloria a Jesús, porque Él llegó a tiempo a nuestras vidas. Él llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos, gloria a Jesús. Por eso es que te lo estamos ofreciendo en esta tarde, gloria a Jesús. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma no hubiera perdido. Gloria al Señor. Estamos contentos, gloria a Jesucristo, por los cánticos que hemos escuchado en esta hora, para que las almas que estén escuchando vean que sí hay un Cristo todo maravilloso, gloria al Señor, que hay un Cristo que puede cambiar, que puede transformar y que puede hacer, gloria al Señor, que el hombre pase de la muerte a la vida, gloria al Señor. Hay poder en su nombre. Hay poder en Jesucristo. Mi alma adora a Dios. Sea tu nombre bendito para siempre. Hay poder en su nombre. Gloria al Señor. En estos momentos queremos, gloria al Señor, que los hermanos que están repartiendo tratado le digan a las almas que pasen aquí, gloria al Señor, que vengan, que hay palabra de vida, que Dios transforma, que si necesitan la oración, invítelo, tráiganlo, para que vengan y busquen la oración y también puedan ser libertados por el poder de Dios. Vamos a dejar ahora la agrupación, gloria al Señor, para que nos cante una alabanza. Luego estaremos trayendo el primer mensaje en esta tarde, después que la agrupación tome una oportunidad ahora. Hay poder en su nombre. Mi alma adora a Dios.
Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde que Dios nos ha dado en el día de hoy. Tenemos un 80 Fahrenheit. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero se siente como 70, ¿verdad que sí, hermano? Como que Dios ha enviado como una brisita fresca. Vive Jesús, aleluya, amén. Así que no se me duerma nadie en esta tarde, porque el que se me duerma, aleluya, y suena la trompeta, ahí se va a quedar dormido, amén, aleluya. Bendito sea Cristo. Damos gracias, hermanos, que en este día, pues, han dicho presente, estaremos aquí. Gloria sea Cristo, la iglesia, hermanos unidos en Cristo, que el pastor, otro hermano, Jaime Gómez, aleluya, en el 2170 de Exibon Avenue, entre las 181 y 182, aleluya. En esta hora me acompaña mi esposa, mi nieto, vive Jesús, aleluya. Gloria sea Cristo. En esta hora, pues, vamos a ver si podemos cantar dos o tres alabanzas, aleluya, amén. Ya que el tiempo de Cristo, amén, gloria sea Jesús. En este día, pues, damos gracias a los amigos que en este día, pues, han dicho, ¿verdad? De alguna forma u otra se han detenido a escuchar, gloria a Jesús. Nosotros, como nos dicen los locos, aleluya, los fanáticos, aleluya. Pero no, nos gusta esos nombres, vive Jesús, porque así somos nosotros, aleluya. Revolcosos, aleluya, porque el don que hay en nosotros, aleluya, ni quien lo aguante, amén, aleluya. Porque el poder de Dios, aleluya, cuando viene el ser humano, aleluya, tiene que haber un cambio en su vida, amén, aleluya. Y en este día solamente hay un camino, y se llama Jesucristo, a través de la oración. Amén, vamos a decir, cantamos alabanza. ¿Qué importa si la vida te abandona? Vive Jesús, bendito sea Cristo, amén, aleluya. Seguir. El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir tu hermoso porvenir. El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir tu hermoso porvenir. Ahora que estás vivo, pues trabajas trayendo las novelas al redir. Que hay tantos que se pierden sin que nadie les muestre su razón, razón para vivir. Que hay tantos que se pierden sin que nadie les muestre su razón, razón para te abandona. ¿Qué importa si dejaras de existir? Si en Cristo está cifrada tu esperanza, ganancia te produce el morir. Vivir porque vivir, si no hay anhelo, si no encuentra un guión para seguir. El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir hermoso porvenir. El fin solo será perder el tiempo y nunca descubrir hermoso porvenir. Ahora que estás vivo, pues trabajas trayendo las ovejas al redir. Hay tantos que se pierden sin que nadie les muestre tu razón, razón para vivir. Hay tantos
los que se pierden sin que nadie les muestre su razón. Razón para vivir. Razón de vivir, Cristo, amén, aleluya. Hacen 20 y pico de años que le sirvo a Cristo, aleluya, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Cristo. Anduve por estas calles perdido, sin fe, sin esperanza, me pasaba aquí en este parque, aleluya, haciendo cosas que a Dios no le agradaba, aleluya, Jehová, aleluya. Pero hace de eso hace muchos años, aleluya, y le doy gracias a Dios que llegó a mi vida en un momento oportuno, en el momento en el cual tú necesitas a Cristo en este día, aleluya, para que salve tu vida, aleluya, rompa las cadenas que hay en tu ser, aleluya, porque el diablo anda buscando, aleluya, quien devorar, aleluya, pero en este, y está sacando dientes y muela y todo, aleluya, Jehová. Hay que buscar de Cristo, amén. El tiempo se está cortando, el tiempo se acaba y hay que buscar de Jesucristo. No digas como decía yo antes decía, oye amigo, ahí están otra vez los locos fanáticos estos, ahí están otra vez los quitos estos, que si Cristo viene, aleluya. Yo no quería saber de los pentecostales ni de las aleluyas, porque yo era católico, romano, apostólico de nombre, ni a la iglesia iba, aleluya. Y así vemos muchos, somos por nombre, pero no vamos a ninguna, aleluya. Es la tradición la que ata a uno, aleluya. Aquí no te predicamos religión, aleluya. Te predicamos un Cristo vivo de poder que rompe las cadenas, aleluya. Y hay un cambio en tu vida cuando vienes a Él, aleluya. Porque Él vino, aleluya, a transformar todo ser humano, amén, aleluya. Vamos a cantar otra alabanza, aleluya. Tengo como 15, me quedan 14, esto es rapidito. Oh sí, aleluya, esto es, aleluya. Aleluya. Jesucristo es mi amigo, aleluya, y quiere ser tu amigo en esta hora, amén. Jesucristo es mi amigo, Él es mi amparo y fortaleza. Estando yo perdido dentro de un pozo de aguas negras, Él extendió sus manos y con su sangre Él me lavó. Y dirigió mis pasos por una senda llena de amor, y dirijo mis pasos por una senda llena de amor. No temas, sigue hacia adelante, que el Señor es el gigante y peleará por ti. No tienes que temer, según queda vencido. Aleluya, yo va Jesús. Sé que nada es imposible si el Señor, aleluya, Jehová. Gloria sea a Cristo, aleluya, Jehová. Bendito sea Jehová, aleluya. Jesucristo es mi amigo, Él es mi amparo y fortaleza. Estando yo perdido dentro de un pozo de aguas negras, Él extendió sus manos y con su sangre Él me lavó. Es el gigante y peleará por ti. No tienes que temer, según él ha vencido, también podrás.
podrá vencer. Sé que nada es imposible si el Señor está a tu lado. Porque toda petición hoy está en tu corazón, Cristo la concederá. Porque toda petición hoy está en tu corazón, Cristo la concederá. Jesucristo es tu amigo, Él es tu amparo y fortaleza. Estando yo perdido, te encuentro un pozo de aguas negras. Él extendió sus manos y con su sangre Él me lavó. Sigue hacia adelante que el Señor es el gigante y peleará por ti. No tienes que temer, según Él ha vencido, también podrás vencer. Sé que nada es imposible. A su nombre, aleluya. A su nombre, gloria sea Cristo. Y te estoy hablando de los años 70. En los años 70 viví yo aquí en East Tremont, en Hughes Avenue, cuando eso estaba la pandilla, los chingalíes, aleluya, bendito sea Cristo. Y yo me pasaba en esa esquina ahí, más abajo, había otro puntito más de los motoristas, aleluya. Me pasaba siempre en esa esquina, hermano, aleluya, sin fe, sin esperanza, aleluya. Siempre andaba acompañado con Mari y con Juana, éramos inseparables, aleluya. Éramos el trío perfecto, aleluya, hasta que Cristo vino y rompió esas cadenas, aleluya. Y ahora mora en mí el Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya, Jehová. O sea, cuando Cristo viene al hombre, hay un cambio, vive Jesús. Tiene que haber un cambio en su vida cuando usted viene a Cristo, amén. Su forma de hablar, su forma de expresarse, de caminar, ya no anda con el manzaguapo encima, aleluya. Ya no anda con el tumbaito, aleluya. Porque ese tumbaito Cristo lo rompió, aleluya. Ahora anda con el paso de Jesucristo, amén, aleluya. Como un siervo y una sierva de Jesús, amén, aleluya. Proclamando la palabra de Cristo, de que viene pronto por un pueblo, vive Jesús, aleluya. Gloria sea, se me quedan todavía 13 alabanzas, esto es rapidito. Oh, sí, Señor Jesús, esto es, olvídese. Vamos a cantar otra alabanza más y después dejamos a nuestro hermano lindo. Este es nuestro hermano lindo, aleluya, iba Carlos. Aleluya, vive Jesús. Vamos a cantar esa alabanza, aleluya, Jehová. Yo me convertí a Cristo, hermano, en el año 86. Di mi corazón a Jesucristo en un, así más o menos, un culto en la calle. Di mi corazón a Cristo cuando no quería saber de los pentecostales, aleluya. Y cuando me hicieron la oración, caí al piso, hermano, me levanté y apreté el puño y pregunté quién fue el que me dio, porque yo también le quería dar, porque me tumbaron el piso, aleluya. Me dieron duro, aleluya. Me dieron duro porque me noquearon, aleluya. Y yo me levanté, apreté y dije, ¿quién fue el que me dio? Aleluya. Y me levanté como medio aturdido, aleluya, Jehová, aleluya. Pero me dicen mis cuñadas, eso fue el poder de Cristo, aleluya. Y desde que me levanté en ese entonces, aquí estoy sirviendo a Cristo, amén. No he dejado a Cristo, que a mí Cristo no me ha hecho nada, vive Jesús. Hay hermanos que por cualquier cosita pues dejan a Cristo, aleluya, yo no sé qué. Pero Cristo a usted nunca le ha hecho nada, le ha hecho bien, amén. Yo me convertí a Cristo. Thank you.
dejaste. Mi vida está cambiada, he vuelto a renacer. Lo quiero con el alma y de dolor lo borré. He creído en su nombre, he creído en su nombre, con ello cantaré. He creído en su nombre, he creído en su nombre, con ello cantaré. Donde quiera que vaya, su nombre alabaré. Venciendo, aleluya. Pero usted manténgase en la senda antigua, amén. No deje que nada lo desvíe de ahí, no deje que nadie lo saque de ahí, aleluya. No deje que nada le llame la atención, aleluya, de este mundo que está lleno de pecado y dolor, aleluya. Le quiero también mandar un saludo a otro hermano, ¿verdad? a través de Messenger. Mandamos también unas cuantas invitaciones a través de Messenger. Nuestro hermano Santana está aquí, nuestro hermano Gloria a Jesús y su esposa, amén, aleluya. Hay muchas formas, hermano, de mandar un mensaje a través de las redes sociales, aleluya. Y esa es una de ellas. Hay muchos que lo usan para bien, otros para mal, pero nosotros lo usamos para bien y para predicar el Evangelio de Jesucristo a través de ella, amén. Buenas por aquí, nuestro hermano Carlos Lindo, aleluya. Nuestro hermano Carlos Lindo, pues, tiene un programa de televisión, aleluya. Él estará hablando, vive Jesús. Gracias, Jehová. Se lo bendiga, amados hermanos. Se lo bendiga más. Le damos gracias al Señor, le damos las gracias a nuestro pastor Gómez por permitirnos grabar este programa Roca de mi Salvación. Así que bienvenido a su programa Roca de mi Salvación. Se presenta todos los sábados a las 2 de la tarde. Ya está por presentar el programa de la semana pasada. El viernes pasado se grabó en la iglesia de Hermanos Unidas en Cristo. Ya esta tarde estará presentándose el programa. Y es para la gloria y la honra del Señor, para seguir llevando el mensaje de una manera a la otra. Que no haya excusa de que no hay predicación, de que la palabra no se predica. Señor bendiga. Y mi nombre es, como decía nuestro hermano Carlos Lindo. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza que dice. Sí, mira, si tú quieres ser
sale de las pruebas y comienza a alabar a Dios. Si tú no crees en Dios, el Espíritu de Dios, mira que de las pruebas y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del Santo de Israel. La malicia a los demonios y los yugos se van a ir. Si tú eres el Dios, el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú eres el Dios, el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. Rápido fue ese muchacho, aleluya. Iba rápido, iba expresa, aleluya. Le damos gracias, Señor, por este día, amén. Por este privilegio nos concede estar en esta tarde, amén, aleluya. Siéntese no como en su casa, sino como en este día, aleluya, aquí, glorificando a Cristo, amén, aleluya. Y a su nombre. En sus costados, en su frente, en todo lugar. Gloria al Señor. Y yo veo que hay muchos creyentes como el buey viejo buscando la sombra. Mi alma adora a Dios. Alaba lo que él vive, mi alma adora a Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Santo Dios, vamos a ofrecer en esta tarde el primer mensaje para beneficio de los pecadores, de aquellos que no conocen al Señor. En boca, gloria al Señor, del cielo del Señor, en esta hora, gloria a Jesús. Todos los hermanos que están escondidos, en la hora, hora de que todos nos apoyemos para escuchar el mensaje el que vamos a predicar. Ahora, gloria al Señor. Para mí es un privilegio dejar a nuestro hermano Rey. Siervo del Señor en esta hora. Hay poder en su nombre. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Que el Señor los bendiga. Primeramente, para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde. Aleluya. Venimos de la iglesia Hermanos Unidos en Cristo de Patterson, que pastorea el pastor Roberto Orión. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Beba tiene que ponerse la fila ahora. Gloria a Dios, como estamos diciendo, que pastorea el reverendo Juan Orión. Y para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde, aleluya. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Aleluya, nosotros podemos hacer estos cultos y podemos hacer todo, pero si el pueblo no adora y glorifica el nombre del Señor, aleluya, el Espíritu Santo tiene que moverse para que rompa las cadenas. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Son nosotros como pueblo de Dios debemos unirnos como un solo hombre a adorar y a glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Usted me va a ayudar con la alabanza. Gloria a Dios. Y para eso vamos a estar puestos de pies rápidamente. Y vamos. Amén. Y el Salmo 21:1 se lee con la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo.
El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The King shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation, how greatly shall he rejoice. Aleluya. Mire, levante la mano al cielo ahí donde está. Lift up your hands. Y dígale bien duro para que los pecadores lo oigan. Say it loudly, so dígaselo bien fuerte. Dígale, qué bueno es ser cristiano. Say how great it is to be Christian. Dígaselo, qué bueno es ser cristiano. Say it, how great it is to be Christian. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Gracias, Padre, por este privilegio que me has dado. Esperando, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre nosotros, Señor. Y que esta palabra dice que nunca retornará tras vacía, Señor. Sabemos y confiamos y sabemos que esta palabra va a ser el trabajo para el que fue enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Mire, denle un aplauso al Señor ahí donde está. Gloria a Dios. Déselo con fuerza. No deje que el sol le quite el gozo. Nosotros somos pentecostales, aleluya. Que todo pecador que pase por ahí sepa que aquí hay algo diferente. Qué bueno es el Señor. Amén. Yo no sé si usted se identifica conmigo. I don't know if you can identify yourself. Pero no hay nada mejor en el mundo que ser cristiano. Nothing better in this world than to be Christian. ¿Cuántos pueden decir amén? Se pueden sentar los hermanos. You may be seated. No oí el amén que pedí. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Aleluya. No hay una cosa más mejor y más gratificante para un hombre que tener a Cristo. There's nothing better for a man than to have Christ. En su corazón. In his heart. Aleluya. No importa de qué sociedad venga el hombre. It doesn't matter what society you come from. Si viene de una sociedad de alta alcurnia. If you come from a high society. Si viene de una sociedad middle class. If you come from a middle class society, o si es una persona solamente que está por ahí por la calle más pelado que yo, or you're just in the streets more broken than I am, todos si no tienen a Cristo, everyone if they don't have Christ, hay un vacío en su corazón, there is an emptiness in their heart. La Biblia dice, the Bible says, en Romanos 3:23, in Romans 3:23, por cuanto todos pecaron, in which we all have sinned, están destituidos, we all fall short, de la gloria de Dios, from the glory of God. No importa lo que el hombre haga, it doesn't matter what man has done. No importa si es el dinero lo que necesita, it doesn't matter if it's money that you need. No importa si lo busca a través de tener 4 o 5 mujeres, it doesn't matter if you want to have 4 or 5 women. No importa si lo busca a través de las drogas, del alcohol o de lo que sea, it doesn't matter if you're after drugs or alcohol. Ese vacío jamás se va a llenar, that emptiness will never leave, porque es el lugar de Cristo, because that's the place of Christ. El corazón del hombre. For the heart of man. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? How many can feel the presence of God? Aleluya. La Biblia dice. The Bible says. En el Salmo 3:8. In Psalms 3:8. La salvación es de Jehová. The salvation is from the Lord. Sobre tu pueblo. For your people. Sea tu bendición. Let his blessing be upon you. En otras palabras. In other words. La razón, amigo, por la que nosotros estamos aquí. The reason that we're here today. No es porque no tenemos otra cosa que hacer. It's not because we have nothing else to do. Es porque Cristo ha llegado a este lugar. It's because Christ has come to this place. Para salvar tu alma. To save your soul. En el Señor nunca hay coincidencias. In the Lord there is never coincidences. Siempre hay un propósito de parte de Dios. There's always a purpose on his behalf. Aleluya, qué bueno es el Señor. Y el propósito de Dios en esta tarde, and the purpose of God today, es que nuestros amigos que no conocen al Señor, that our friends that do not know the Lord, oigan, can hear, y entiendan, and can understand, que Él quiere salvarlos, that He wants to save us. El propósito de Dios, the purpose of God, por el cual Jesús murió, for which the reason He died, es para que todo aquel que en Él crea, so that everyone who may believe on Him, no se pierda, will not be lost, mas tenga vida eterna, but can have eternal life. Oh, ¿cuántos pueden darle la gloria al Señor? How many can give God the worship? Por eso, hermano, que estás aquí. That's why you are here. Que estamos bajo este sol candente. That we're under this hot sun. Eso no puede quitarnos la alabanza. That cannot take away our worship. Porque no hay mejor privilegio. Because there is no other great privilege. Que servirle al Señor. Than to serve God. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? How many can give God the glory? A su nombre. To qué lindo es el Señor. Por eso en esta tarde estamos aquí. That's why we are here today. Predicando la palabra del Señor. Preaching the word of God. El salmista David dijo. The psalmist David said. Pacientemente. I waited on him. Esperé a Jehová. Patiently. Y se inclinó a mí. And he inclined to me. Y oyó mi clamor. And he heard my cry.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, of the clay of del lodo cenagoso, of the dirty mud. En otras palabras, in other words, había una situación en la vida de David igual que la de nosotros, there was a situation in David's igual life, que hubo en la vida mía, just like in our lives, in my life, donde nosotros cuando no tenemos a Dios, in which we, when we don't have estamos en un hoyo, we are in a pit. Qué lindo es el Señor. Voy a pedirle la cooperación del pueblo, por favor, y si es posible comunión y alabanza. Aleluya. I'm going to ask for the cooperation of the people and to be. Ay, Jehová, qué lindo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y darle la gloria al Señor? Aleluya. De estar en un hoyo, to be in a pit, de eso puedo hablarle yo. I can talk to you about that. A la edad de 13 años, when I was 13 years cuando old, estaba en Puerto Rico, when I was in Puerto Rico, empecé a ingerir bebidas alcohólicas. I started to drink. A la edad de 14, at the age of 14, empecé a fumar marihuana. I started to smoke weed. A la edad de 15 años, at the age of 15, cuando llegué a este país, when I got to this country, recuerdo que mi primo me dijo, I remember my cousin told me, mira, yo tengo esto para que te sientas bien. I got this so that you can feel good. Aleluya, se llamaba cocaína. And it was called cocaine. Recuerdo que yo en mi mente, I remember in my mind, dije, yo lo pruebo. I said, I'll try it. Si no me gusta, if I don't like it, pues yo no lo uso. Then I won't use it. 25 años pasaron. 25 years later, antes de que Cristo me libertara. Before Christ freed me. La Biblia dice, the Bible says, que la salvación, that salvation, viene de Jehová, comes from the Lord. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle la gloria al Señor? How many can lift up your hands and give God the glory? Y recuerdo la vida que yo viví. And I remember the life that I lived. Le entregué 25 años. I gave him 25 years. A la adicción a la cocaína. I gave 25 years to the addiction of cocaine. De tal manera, the devil bounded me in such a way, que me forzó a venderla. That he forced me to sell it. Vendí cocaína por 4 años. I sold cocaine for 4 years. Cuando dejé de venderla, after I stopped selling, me convertí en un adicto. I converted into an addict. No podía estar sin meterme droga. I couldn't be without giving si no tenía droga en mi sistema, if I didn't have it in my system, mi cuerpo temblaba. My body would shake. Eso me llevó, and that filled me, a robarle a mi mejor amigo. That took me to steal from my best friends. A robarle a mi esposa. To steal from my wife. A robarle a mi madre. To steal from my mother. Me llevó a una vida de pecado. It took me to a life of sin. Donde no había esperanza. Where there was no hope. Yo quería salir. I wanted to leave. Pero no podía. But I couldn't. Por eso, amigo, en esta tarde, so my friends, today, que tú estás pasando por tantas diferentes situaciones, that you may be going through different situations, que tal vez piense que no hay salida, and maybe you think that there is no exit, nosotros estamos aquí para decirte, we are here to tell you, que Cristo, that Christ, es la solución, is the solution. Dije que Cristo, iglesia, I said that Christ, es la solución, is the solution. Qué lindo es el Señor. How beautiful is our God. To his name be all the glory. A ese vicio de la droga, and to that addiction of drugs, se unió un demonio de suicidio. There was a demon of suicide. E intenté quitarme la vida, and I tried to take away en my varias life. Ocasiones. En varias ocasiones. In many occasions. Un día me quedé en mi casa. One day I stood home. Esperé que mi esposa se fuera. And I waited for my wife to leave. Yo trabajaba en una carnicería limpiándola. I was working in a meat market cleaning. Y me llevé un cuchillo de carnicero. And I took a knife of a butcher. Y cuando se fue todo el mundo de la casa, and when everyone left, me subí para el attic. I went to the attic. Para cortarme las venas. To cut my veins. Porque no aguantaba. Because I could no longer support. La vida que vivía. The life that I was living. Cuando traté de cortarme las venas. And when I tried to cut my veins. Con un cuchillo de carnicero. With a butcher's knife. Que lo que pareciera medio machete. That what it looked like was a machete. Y que estaba más amolado. And it was very sharp. Que cortaba un papel. That it would cut a paper. Aunque me pegaba en las manos. As I was putting it into my hands. No me cortaba. It would not cut me. Aunque trataba de espetármelo en la barriga. As I tried to stick it into my no stomach. No podía. I could not. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque había una madre. Because there was a mother. Y había una esposa. And there was a wife. Clamando por mí. That was calling out to God for me. Y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit que está aquí hoy. That is here today. Aleluya. Me protegió. Protected me. A su nombre. May God his name. Oh, qué bueno es el Señor. How great is God. Por eso es. That is why. Que no importa que esté la temperatura 100 grados. It doesn't matter if it's 100 degrees. Que no importa lo que si está frío. It doesn't matter if it's cold. Que no importa si hace calor. It doesn't matter if it's hot. Tengo que tener una alabanza para el Cristo. I need to have a worship for my Jesus. Tengo que decirle al mundo que hay salvación en Cristo Jesús. I need to tell the world that there is salvation. Oh, gloria a Dios.
Señor. Thank you, Jesus. Empezó una guerra terrible. A war started. Y la mamá mía pues le servía al Señor. My mother es el de Lord. Amén. Qué lindo es el Señor. Mi madre le servía al Señor. My mother was serving the Lord. Mi esposo empezó a servirle. And my wife also started. Y empezó una guerra terrible. And there was a war that started. Porque ellos empezaron a pelear por mi arma. Because they started to fight for my sword. Pero cuanto más oraban, and as much as they would pray, peor yo me ponía. I would get worse. Aleluya, qué lindo es el Señor. How great is our God. Y yo estaba tan atado, and I was so bound, que no podía usar droga, that I couldn't stop using drugs. Y aunque no quería que ellas me vieran en esa condición, and even though I didn't want to be